¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, estamos tomando cafecito. Ahorita en un momento vamos a salir a tomar fotografías a la nieve. Bueno, amigos, salud, saludcita. Tomamos café ahorita y ahorita nos preparamos para salir allá afuera porque sí está frío. Bueno, supuestamente iba a dejar de caer nieve como a las 11 de la mañana. Pues dejó de caer nieve apenas hace un rato y ahorita ya son como las 5 y el sol está a punto de meterse. A ver si nos da tiempo de tomar buenas fotografías en la nieve, porque también ya estamos a punto de irnos de este estado de Sur Dakota. Ya estamos en lo último, así que vamos a aprovechar las primeras nevadas para tomar fotografía de invierno y la vamos a pasar bien. Vamos a tomar fotografías aquí cerquita y en un parque por acá. A ver qué tal salen. Así está la cosa, mis camaradas. No vayan a nadar, ¿eh? Yo sé que se antoja una bañadita aquí, pero dice que no nademos. Ni modo. A este parque venimos en verano y se miraba muy bonito, pero ya tenía muchas ganas de venir a fotografiarlo en invierno, porque el lago, allá hay unos pinos, un puente, oh, se ve muy bonito, porque aquí la nieve es cosa seria, amigos, es cosa seria. Y ya pues no pienso aguantar mucho frío este año, porque aquí la nieve se quitó en marzo, ¿no? El mayo, el 10 de mayo fue la última nevada. Muy pronto, yo creo que en 2 semanas nos vamos de este estado y tal vez vamos para México. Realmente aún no se sabe, a ver qué va a pasar, pero eso es lo que iba a pasar. Casi me voy a caer. Increíble. Que está frío, ¿eh? Me quité el guante nada más para grabar los ¿cómo se llaman? Patos que van ahí volando, y ya casi siento que me quema. Realmente no pensé que iba a estar tan frío, pero sí está muy frío. Aquí seguimos disfrutando de la nieve. Aunque no lo crean, aquí hay águilas. Sí. Y vamos a ver si podemos encontrar unas, aunque no creo. Pero aquella vez yo vi una águila súper bajita volando. Y también vimos una que estaba parada en un, como en un poste cuando íbamos por la carretera. Sí, aquí estamos disfrutando del clima, estamos disfrutando. ¿Ponte en medio del puente, amor? Ok, es mi fotógrafo. Increíble, camaradas. Está muy bonito. Lo estoy disfrutando. El único problema es que trabajo mañana y mañana va a estar más frío.